la Duala. ¿Sabías que el atletismo es el deporte más antiguo del mundo y que su palabra está relacionada con el vocabulario griego del vocablo aetos, que significa esfuerzo? Su origen se remonta al año 776 a.C. en Grecia. Y si bien las pruebas y los tipos de ellas sean individuales o grupales, han cambiado con el paso del tiempo, el atletismo sigue siendo uno de los deportes que se practican alrededor del mundo. El atletismo abarca modalidades de pruebas como carrera a pie, velocidad, media distancia, de fondo, carrera con vallas, campo a través, relevos. También entran los saltos como de longitud, de altura, triple salto y salto con garrocha. Otra modalidad del atletismo son los lanzamientos de peso, de jabalina y martillo. En particular, estos me encantan. También están las marchas atléticas y las pruebas combinadas como el decatlón, compuesta de 10 pruebas. 3 de lanzamiento, 3 de saltos y 4 de carreras. Este es un apretado resumen de lo que es el atletismo en sí, porque aquí, en Onda Digital Televisión, ya se viven los Panamericanos.